Coleccionistas, bienvenidos. Vamos a dar un recorrido por uno de mis acrílicos favoritos, uno que tengo un cariño especial por esta colección que ustedes van a ver acá. Por ejemplo, de 1970, los primeros Porch Redlines que salieron en diversos tonos, diversos colores que están viendo ustedes por acá. Uno de mis favoritos, este en color salmón, realmente una chulada. Y tengo, por supuesto, una predilección por los de color amarillo, que la verdad son unas bellezas, a mí me encantan. Y vamos a recorrer algunas otras cositas que tengo de este acrílico de Redlines. Vean nada más los colores, la verdad es que son una belleza, sin duda alguna. Pero algo para destacar, aparte de los Porch 917, es esta versión de acá, que es la primera edición, el Porch Carrera, una belleza. Vean aquí, esta es la primera edición, la que dice Porch Carrera en la parte, en la base. Y vean la característica de ese. La característica de este es que lleva cap wheels en el frente y hall wheels en la parte de atrás. Vean ahí nada más la palabra Porsche en las luces de la parte de atrás. Una belleza, sin duda, ya muy difícil de encontrar a precios exageradamente caros. Y tengo una segunda edición acá, que la diferencia con este es que este debajo de la base dice P911, ya no dice Porsche Carrera, ¿verdad? Esto ha sido una situación de licencias que tuvieron que cambiarles el nombre y lo dejaron como P911. Y se van a encontrar con que hay una versión similar, solo que ahora cromada como este P911 de la serie Super Crumbs. Una belleza cromada, la verdad es que sin duda una pieza hermosa que vale la pena destacar. Vale la pena también decir que esta la conseguí aquí en Guatemala, la verdad es que una belleza. Y por supuesto su compañerito en cromado también, esta versión con esta decoración muy bonita de varios tonos de amarillo, anaranjado y color rojo. Una belleza también, P911 en versión cromada, una chulada de pieza. Una que quiero destacar en este acrílico, que es esta versión Blackwall. Esta es la versión de el set de Turbo Blast en los años 70. La versión, como ven las llantas, son versiones Blackwalls, bastante, bastante simples. Y esta pieza, a pesar del estado en el que está, vale la pena destacar que es una pieza bastante, bastante buscada, porque ya saben que los playsets se hicieron en una muchísima menor cantidad y cada carro que era exclusivo de un playset también está hecho en una cantidad muy, muy baja. Entonces, creo yo que esta es una de las piezas casi griales del coleccionismo de Porsche, de Hot Wheels, porque es una pieza muy, muy escasa, y así como está, la buscan muchísimos coleccionistas. Por supuesto, la seguimos buscando en un mejor estado para poder mejorarla y agregarla a la colección. Mientras tanto, esta es un gran filler para nuestra colección de P911 difíciles de encontrar. Esta que ven ustedes en bolsita, esta es de Mr. Hot Wheels Larry Wood, de la colección de Larry Wood, una pieza hermosa que ahí está en su bolsita de celofán, como Larry Wood la sacó de su colección. Así que por lo menos tenemos una de la colección de Mr. Hot Wheels en nuestra colección, que la verdad eso nos gusta mucho. Y tengo algunas otras versiones Redlines aquí para destacar, por ejemplo este Ferrari, por ejemplo este Classic Nomad, versión Redline, color aqua, una pieza hermosa, un Volkswagen de los primeros 16, y por supuesto los que ustedes pudieron ver en los videos, un destape de Redlines. Mis primeros dos Redlines sacados de un blister, pues fueron estos Farbs, unas piezas hermosas que recuerden, no son Hot Wheels, son de Mattel, pero por supuesto todos los catalogamos como unos buenos Redlines de los años 70. Las últimas versiones Redlines que llegaron a la colección, el American Hauler y el American Tipper Mint Condition, unas dos piezas hermosas y fabulosas que a mí me encantan. Así que están aquí destacadas en este nuestro acrílico
bastante, bastante chulo. Y por supuesto, vamos a colocar en este acrílico piezas hermosas. Piezas hechas en Francia, por ejemplo, este Porsche Upfront 1984, hecho en Francia. ¿Y cómo sabemos que está hecho en Francia? Fácil, sencillo. Ahí está. Vean la palabra France en la base. Vean nada más que chula de Porsche Upfront. Por supuesto, me faltan algunas variantes de este Porsche Upfront hecho en Francia. La versión que trae skis. Este, como podemos ver en la parte de arriba, dice BP, que es un promocional de la gasolinera British Petroleum. Así que está bárbaro, bárbaro. Y por acá tenemos unos hermosos ejemplares hechos en Francia de tres Poison Pinto. Aquí está. Vean nada más este Poison Pinto. Esta es la variante con el vidrio de color azul. Esta de acá es la variante con el vidrio en color claro o clear. Y esta de acá, la Poison Pinto, vean nada más que chulada en colores verde. Normalmente la que vemos de Hong Kong o Malasia, el Poison Pinto viene pintado en color amarillo. Y esta, hecha en Francia, viene con el logo en color verde. Vean nada más que chulada. Una belleza, belleza de pieza. Por supuesto, aquí también de 1985 tenemos el Peugeot 505, hecho en Francia. Una pieza hermosa. Vean nada más la pintura. Destaca mucho la pintura, la calidad de pintura francesa. Entonces ahí nos podemos ir dando cuenta de que es una pieza hecha en Francia. La verdad es que es una belleza, a mí me encanta. Muy, muy bonita pieza. Y aquí está, hecha en Francia. Ahí lo pueden ver ustedes en esa base. Y por supuesto, la última piececita que vamos a destacar en este video fue la última que ustedes lograron ver en un en vivo, en donde la presenté en 1984, el Sandwich, este hecho por Aurimat en México. ¿Y cómo sabemos que está hecho en México? Bueno, fácil y sencillo. Ahí está el loguito, de hecho en México, y el Sandwich. Vean nada más qué belleza, con sus llantitas Black Walls. Una pieza hermosa que yo estoy muy feliz, muy contento de poder tener dentro de mi colección. Así que ahí está. Este es uno de mis acrílicos favoritos. Probablemente el que más me gusta de todos es este de acá, con versiones Redlines y versiones difíciles de encontrar, que por supuesto aún necesito organizar para ya no dejar esos espacios en blanco. Así que, coleccionistas, muchísimas gracias a todos. ¿Qué les parece este acrílico de Redlines y algunas versiones Black Walls de otros países? Poco a poco vamos a ir añadiendo más carros difíciles de encontrar. Así que a todos, muchísimas gracias por estar conectados siempre. Y como siempre les digo, coleccionen lo que más les guste y feliz cacería para todos ustedes.